Hemos visto cómo está avanzando en el país el Plan Nacional de Vacunación. Hemos visto cómo ya estamos próximos a llegar al 70% de nuestra población con una dosis al menos, y estamos próximos a llegar al 50% con doble dosis para avanzar hacia cumplir la meta del 70% con dosis completas a finalizar el año. Y por eso quiero anunciar lo siguiente: a partir de mañana vamos a empezar a aplicar dosis de refuerzo de manera gradual a personas que están entre 18 y 49 años de edad, para que este refuerzo también nos sirva a nosotros para proteger la vida y avanzar en la vacunación y poder enfrentar cualquier adversidad que pueda representar aumentos en contagios. Yo creo que esta decisión de empezar gradualmente esa vacunación a personas entre 18 y 49 años es también un mensaje para que esa dosis de refuerzo sea entendida como protegernos para proteger a los demás. Y también, como lo venimos haciendo con el ministro Fernando Ruiz, vemos que se está acelerando muy bien el ritmo de vacunación, pero necesitamos acelerarlo aún más. Yo creo que ya debemos estar llegando prácticamente esta semana a alcanzar la meta que teníamos para este mes, lo cual quiere decir que la vamos a sobrepasar y queremos que el pueblo colombiano siga yendo a vacunarse. Muchísimas gracias. Aquí está el alcalde de Apartadó, y hablando de la construcción de la paz con legalidad, que es tan importante, también aquí queremos con el ministro Fernando darle la buena noticia a él y a esta comunidad, que ya hemos dispuesto 60.000 millones de pesos para la construcción del hospital de Apartadó, un símbolo de la construcción de paz con legalidad, con inversión territorial para cerrar brechas. Muchas gracias.